días a todos. Mi nombre es Jorge Antonio Guerrero, soy gestor cultural de la Corporación Casa de la Cultura Luis Antonio Sánchez Rizo, y este es el primer video o la primera grabación del primer encuentro cultural riodorense. Es un proyecto avalado por la Corporación Luis Antonio Sánchez Rizo en cabeza de Jorge Lozano y de Filmaciones Arco. Entonces, pues nos vinimos en esta ocasión para esta parte del Tigrero, que se llama popularmente el Tigrero. Esto es por la parte de atrás de la cordillera oriental. O sea, hace que toda el agua que escurre por este lado va a ir al río Magdalena. Y si nos vamos hacia el otro lado, toda el agua que escurre va hacia el lago Maracaibo, o la cuenca del Catatumbo, o la gran cuenca del lago Maracaibo. Nos encontramos específicamente en la cordillera nororiental y pues obviamente es jurisdicción del municipio de Río de Oro, y pues es una de las formaciones más recientes en todo este sistema orogénico que es la cordillera oriental. Entonces, pues esperamos que más adelante las personas se vinculen también a estos encuentros culturales, que cultura no solamente es disfraz, no solamente es comparsa, no solo es carrozas y baile, cultura también es medio ambiente. Entonces, ¿qué más que podernos apoderar de todos estos paisajes culturales, estos paisajes naturales que nos ofrece el municipio de Río Oro? Hay que recalcar algo, y es que desafortunadamente ya a través de los años se ha confirmado que la cordillera oriental, occidental y central han tenido mucha intervención humana, y entonces pues lo que tiene que ver con la flora y la fauna, pues algunas especies se han extinguido, otras están vulnerables a esa extinción, a esa desaparición. Caminata cultural y ecológica, pues acá en la zona del Tigrero vinimos a conocer, atraídos por una cascada que infortunadamente no encontramos en este primer viaje, pero hemos llegado hasta las estribaciones que dan hacia el valle del Bajo Magdalena, precisamente al frente donde está la carretera paralela, más o menos paralelo, corría el antiguo camino que llevaba a la Camarona, y de allí pues, antes se venía se ramificaba en dos, la parte que bajaba a Río de Oro y la parte que cogía para Ocaña. Y sin querer nos hemos encontrado con un antiguo vallado en piedra, que era la manera como en épocas coloniales se demarcaban los territorios. En la parte de abajo, al parecer, hay una serie de vallados en la parte de lo que ya antiguamente llamábamos Puerto Nuevo o Platanal, y se dice que esos vallados eran de Antón García de Bonilla, que era dueño de todas estas tierras de aquí hasta la ribera del Lebrija y del Magdalena, incluido donde hoy en día está esa Aguachica, que era su antigua hacienda de San Roque. Los vallados los tenemos aquí a mano izquierda. Todavía quedan unos retazos que los podemos apreciar, y están precisamente ya están demarcados con cuerdas de alambre de púas, pero ahí quedan esos restos, que deben ser también muy antiguos, deben ser por allá de las épocas de la colonia.
porque era la manera como se cercaba anteriormente.